Un joven de 26 años de edad, quien padece una infección en el cerebro hace un mes, necesita con urgencia ser atendido y trasladado con inmediatez hacia un equipo médico especializado, con el que desafortunadamente no se cuenta en la ciudad de Barranca Bermeja. El neurocirujano nos dijo que era fatal, o sea que no había nada que hacer, que era mortal. Hicimos todo lo pertinente para la remisión, que salió para Valledupar, pero estamos esperando que allá el neurólogo acepte, no sé, la clínica, que nos manden el correo de aceptación y no ha llegado el correo, seguimos en espera y cada minuto es vital para él, para la vida de él. Esta familia barranqueña asegura que el procedimiento que se está llevando con el paciente ha sido el mismo paseo de la muerte. Sin embargo, ellos quieren agotar hasta las últimas instancias para salvarle la vida a este joven, quien está luchando por su vida. Comeva nos dice que esperen, que allá deben contestar, la clínica nos dicen que acá ellos ya no pueden, que eso ya es con la EPS. Y estamos en ese proceso. El traslado que se requiere es una clínica de alto nivel donde tengan los protocolos para recibirlo, donde estén los médicos adecuados, donde esté el neurocirujano, el neurólogo, donde puedan tengan los equipos para la enfermedad que tiene, porque acá no los tienen. Acá ni siquiera pueden hacer una resonancia magnética porque no hay. Acudieron a derechos de petición para poder lograr tener respuesta, en vista que poco a poco la vida de este joven se va apagando y su EPS no responde ni da una solución inmediata.